Thank you.
100% en línea. Sé parte del CD Sunach. Estudia la licenciatura en Desarrollo Municipal y Gobernabilidad en el CEDES UNACH. Estudia la licenciatura en Desarrollo Municipal y Gobernabilidad en el CEDES UNACH. Si dejaste de estudiar o estás pensando en estudiar otra licenciatura, pero no puedes por tu familia, trabajo o tus tiempos en general, el Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas de la UNACH te ofrece una opción de ser agente de cambio en tu municipio. Si dejaste de estudiar o estás pensando en estudiar... Les pido por favor mantener micrófonos apagados. Y al final de la exposición vamos a tener 10 minutos para preguntas y respuestas que nos pueden enviar a través del chat del Meet y en los comentarios de Facebook. Hoy contaremos con la participación especial y destacada del doctor Jorge Omar Juárez Reyes, subdirector de Informática y Promoción INEGI. Me permito leer parte de su currículum. El doctor Jorge Omar Juárez Reyes es candidato a doctor en administración, estudió la maestría en administración y la licenciatura en ciencias de la computación en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es diplomado en base de datos por la UAP, desarrollo de habilidades directivas por la UNAM y de Gobierno Electrónico por el Tecnológico de Monterrey. Tiene amplia experiencia profesional en el sector privado y público, desde 1994 como líder de sistemas en Keiper de México. En visión estratégica organizacional, se desempeñó como consultor de tecnologías de la información. Trabajó para Laboratorios RIMSA, empresa dedicada a la producción de medicamentos, como gerente del Distrito Sur, atendiendo los estados de Chiapas, Tabasco y Oaxaca. Desde el 2003, se desempeña como subdirector estatal de Informática y Promoción en la Coordinación Estatal Chiapas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Desde 1999, es profesor de asignatura en las áreas de Tecnologías de Información, Estadística y Administración, colaborando en diversas universidades, Universidad Autónoma de Chiapas, Instituto de Administración Pública, Universidad Valle del Grijalva y Escuela Bancaria y Comercial. Buen día, doctor Jorge Omar Juárez Reyes. Bienvenido y le cedo la palabra. Muchas gracias, doctora Minerva Gamboa, por esta invitación. Agradezco también a la Universidad Autónoma de Chiapas, al CEDES en particular. Y hoy vamos a presentar una plática por demás importante, interesante, que es justamente el uso de las tecnologías de la información en los hogares. Y quisiera preguntarle si se ve la presentación. Sí, sí se ve. Muy bien. Correcto. Muy bien, pues entonces sin mayor preámbulo, arrancamos. Hablar de tecnologías de la información y comunicación, pues es hablar de desarrollos tecnológicos. Y en ese sentido, pues es muy importante recordar cómo estos desarrollos tecnológicos iniciaron, no en estos tiempos, ¿no?, cuando aparece la primera computadora, sino desde mucho antes. Y esto nos da pie, entonces, a hablar de la brecha digital y la brecha tecnológica. Los desarrollos tecnológicos inician justamente en 1760, justamente con la Revolución Industrial. Posteriormente, la era del vapor y de los ferrocarriles, hacia 1829. En 1875, con la aparición del acero, la electricidad y la ingeniería pesada. El petróleo, el automóvil,
¿Sí se ve la presentación, perdón? Sí, doctor, se ve muy bien. Perfecto, ¿sí? Ok. El acero, la electricidad y la ingeniería pesada. Y hacia 1908, con justamente ya el uso industrial del petróleo, la gasolina y el desarrollo del automóvil. Hacia 1971 aparece entonces la informática y las telecomunicaciones. Estos cinco etapas, ¿no?, tecnoeconómicos, definitivamente han cambiado el rumbo de la humanidad, y en esta última fase pues están las tecnologías de la información y de la comunicación. En 1960, como ustedes saben, aparece Internet como un proyecto, ¿verdad?, inicialmente militar, ARPANET, que después se desarrolla y se da acceso pues prácticamente a todo el mundo, a través justamente del protocolo de comunicaciones TCP/IP en 1983 y la aparición de la web, del World Wide Web, en 1989. Este es un poco de contexto. Y entramos ya de lleno a las tecnologías de la información y comunicación. ¿Qué son las TIC? Bueno, esta tecnología son procesos, ¿verdad? Son herramientas que nos van a permitir accesar, recuperar, guardar, manipular, producir y presentar información por medios electrónicos. Aquí se combina el hardware, el software y el equipo de telecomunicación. Y lo más importante, el humanware, ¿no?, la parte humana. Este desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación dan pie a la aparición de una nueva sociedad, la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. Hacia 1970 empiezan a surgir estos conceptos justamente con la aparición de las tecnologías de la información. En los años 80, el sector del conocimiento generó prácticamente el 50% del Producto Interno Bruto Mundial. Y en 1981, la generación y transmisión de la información son generadores de riqueza. Peter Drucker comenta en 1993 que el conocimiento se ha convertido en una nueva fuente de producción y riqueza. Y por supuesto, la educación y el acceso a las redes informáticas van a ser el principal recurso para formar ciudadanos competentes. Ahora bien, esta parte no ha sido homogénea en todo el mundo. Hoy en día, prácticamente el 70% de los usuarios de Internet viven en las 24 naciones más ricas del planeta y representan tan solo el 16% de la población mundial. En esta sociedad de la información y del conocimiento, a esta nueva desigualdad se le ha denominado la brecha digital. Y esta brecha digital, lamentablemente, marca diferencias en las oportunidades de desarrollo de los países, de las regiones, de las personas, de las empresas, de las comunidades. Bien, las tecnologías de la información y la comunicación son entonces herramientas que generan oportunidades de desarrollo, pero al mismo tiempo una desigualdad de oportunidades. Y a esto le vamos a llamar, pues, brecha digital. Ahora bien, el fenómeno de la brecha digital no se crea por sí mismo. Esta brecha digital impacta en el sector educativo, ¿verdad? Mientras tenemos aulas donde prácticamente cada alumno desde el nivel primaria tiene una computadora de alcance, hay otras zonas donde todavía tenemos que tener una clase tradicional con lápiz y papel. También ha creado una brecha generacional. De pronto, pareciera que los niños de 8, de 9, de 10 años saben más que los padres y sus abuelos en materia de tecnologías de la información. Y están los papás o los abuelos pidiendo asesoría a estos hijos. También está marcado por las zonas geográficas, ¿no?, por los diferentes niveles sociodemográficos y, por supuesto, en un enfoque de género.
Ahora bien, hay tres niveles de brecha digital. Esto se está analizando y bueno, hay una propuesta de analizarlo con tres niveles de uso. En la primera se refiere al acceso. Y el acceso incluye el acceso formal, es decir, si tenemos una infraestructura tecnológica al alcance disponible para que cualquier persona se pueda conectar a la computadora y al internet. En el segundo nivel se refiere al uso, a ese uso que es el contacto directo que tienen los usuarios, que tienen las personas con las tecnologías de la información y comunicación, y que puede ser significativo o no, pero ya tiene un contacto. Y el tercero es la apropiación, es decir, ese uso significativo que tenemos las personas de las tecnologías para que de alguna manera se transforme nuestra vida cotidiana. Es pasar desde un simple mensaje de WhatsApp, desde ver un video gracioso en YouTube, pasar a, desde mi celular, por ejemplo, hacer operaciones bancarias, leer mis correos electrónicos y contestarlos, ¿verdad? Y conectarme a una plataforma educativa como lo hacemos en el CEDES con las licenciaturas virtuales. A eso se le llama apropiación de TICs y sería el tercer nivel. Y esta sería como la evaluación de la brecha digital. Ahora bien, en este contexto vamos a entrar ya a revisar algunas estadísticas que se han generado en el marco de la Encuesta Nacional de Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares. Esta encuesta se ha desarrollado entre el INEGI, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Cuál es el objetivo de esta ENDUTI? En primer lugar, generar información estadística básica que permita conocer la disponibilidad y el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en los hogares, a partir de aquellas personas de 6 años o más de edad. La ENDUTI incluye las recomendaciones nacionales e internacionales y cubre las diversas necesidades de información en materia de TIC y se elabora conforme a lineamientos nacionales y recomendaciones de organismos internacionales, como lo son la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En materia de los aspectos metodológicos, bueno, esta encuesta tiene una muestra nacional de más de 65 mil viviendas. En Chiapas se visitaron 2.044 viviendas. La población objetivo, como ya habíamos comentado, son todas las personas de 6 años o más. Y el periodo de captación fue del 2 de agosto al 24 de septiembre del 2021. El cuestionario del ENDUTI incluyó 112 preguntas que fueron captadas a través de un dispositivo de cómputo móvil. El diseño estadístico fue probabilístico, trietápico y estratificado y por conglomerados. El informante elegido fue seleccionado de manera aleatoria de 6 años o más. Entramos a los principales resultados. Internet. Esta es la población usuaria de Internet. Es una serie histórica del 2017 al 2021 a nivel nacional. Vean ustedes cómo en prácticamente 4 años hemos evolucionado, ¿verdad? De 5 años, de 70 millones a 88.6 millones de usuarios. Y tenemos ya un 75.6% de cobertura. Es la participación porcentual. Si habláramos de la brecha digital de Internet, diríamos que es del 25%. Esta es la distribución de estos usuarios por Internet, pero ahora con enfoque de género, por sexo. Mujeres son 45.7 millones
que representan el 51.7%, y hombres, 42.8 millones, que representan el 48.3%. En Chiapas la cifra asciende a 2.3 millones de usuarios, y si lo vemos por género, estaríamos hablando de 1.2 millones son mujeres, que representan el 52.5%, y hombres, 1.1 millones, con el 47.5%. Esta es la distribución de los usuarios de Internet por grupos de edad para Chiapas. Observen ustedes cómo los estratos de edad de 18 a 24 y de 25 a 34 años son los usuarios más poblados, ¿verdad? Le siguen después de 12 a 17 años y de 35 a 44. Es importante mencionar que hay ya un porcentaje importante en los marcos de edades de 6 a 11 y de 55 años o más. Ahora vemos los usuarios de Internet por tipo de uso. Y aquí tenemos un comparativo entre el 2020 y el 2021 para a nivel nacional. Para comunicarse, pues prácticamente el 93.8% lo usa para esta actividad. Para buscar información, el 89.9%. Para acceder a redes sociales, el 88.9%. Para entretenimiento, el 88.5%. Para apoyar la capacitación o educación, el 83%. Para acceder a contenidos audiovisuales, el 78%. Hacia abajo tenemos, para pagos con tarjetas, aún es incipiente, ¿verdad?, la actividad. Prácticamente es el 1.4%. Para ventas por Internet es el 12.6%. Para utilizar servicios en la nube, 22.5. Para las operaciones bancarias en línea, el 24.5. Para comprar productos o servicios, el 30.1. Para interactuar con el gobierno, el 42.3. Esto refleja de alguna manera esta parte que les comentaba de los tres niveles de acceso a las tecnologías, ¿verdad? Primero es el acceso, después el uso y la apropiación. Creo que nos falta mucho por hacer en el tema de apropiarnos de estas tecnologías de la información como sociedad, como país, como entidad, como ciudadanos. Y ese es el reto justamente. En Chiapas, ¿cómo están los números hacia el 2021? Pues bueno, para comunicarse, el 94.7%. Para acceder a redes sociales, el 90.6%. Para buscar información, el 87.3%. Para entretenimiento, 79.3%. Para apoyar la capacitación o educación, el 78.7%. Si vemos los valores más pequeños, para pago con tarjetas, tan solo el 1% lo hace. Para ventas por Internet, el 8.3%. Para utilizar servicios en la nube, 14.2%, para operaciones bancarias en línea, el 18.3%, y para comprar productos o servicios, el 18.4%. Ahora veamos un comparativo de los usuarios de Internet en diversos países. Corea del Sur encabeza esta lista con prácticamente el 96.5% de su población. Reino Unido con el 94.8%, Suecia con el 94.5%. Hacia la parte baja está Sudáfrica con el 70%, Colombia 69.8% y México, que habíamos comentado, está en el 75.6%. Revisamos ahora los hogares que cuentan con acceso a Internet. Esta es la evolución de la serie histórica de los hogares en México. Actualmente son 24.3 millones de hogares que tienen Internet y que representan el 66.4%. Es decir,
mientras que a nivel de usuarios, de población, estamos en un 75%, a nivel de hogares hay un menor porcentaje, hay una menor cantidad de hogares que tienen acceso a Internet. Este es el porcentaje de hogares con Internet por entidad federativa. Sobresale en primer lugar Sonora con el 86.2%, la Ciudad de México con el 85.1%, Baja California con el 79.1%, Nuevo León con el 77.5%, Sinaloa con el 76.9% y así le siguen. El promedio nacional es del 66.4%. En la parte baja, pues tenemos a nuestra entidad con el 30.8%, Oaxaca con el 39.0%, Veracruz con el 51.1% y Tabasco con el 52.7%. Este es el porcentaje de usuarios de Internet, ahora por entidad federativa. De igual manera, en primer lugar, la Ciudad de México con el 88.3%, Baja California con el 86.8%, Sonora 85.8%, Nuevo León 84.2%, Baja California Sur 83.5%. Y en la parte baja, Chiapas con un 46.1%, Oaxaca 56.9%, Guerrero 61.4%, Michoacán 66.8%, Puebla con el 66.9%. Ahora hablemos del teléfono celular. Esta es la distribución de los usuarios de teléfono celular del 2017 al 2021. Y bueno, hemos pasado del 72.1% al 78.3%. En términos absolutos hablamos de 79.6 millones. Hemos aumentado a 91.7 millones de usuarios. Ahora veamos la distribución de los usuarios de teléfono celular. Vean ustedes que tenemos 2.77 millones de usuarios en Chiapas, que representan el 55.6% de la población. Tenemos el ranking, el porcentaje de usuarios de teléfono celular por entidad federativa. Sobresale en la Ciudad de México y con el 88.4%, Sinaloa con el 86.5%, con Baja California Sur 86.3%, Baja California con 85.5%. Y hacia la parte baja, Chiapas con un 55.6%, Oaxaca 63.8%, Guerrero 67.3% y Veracruz 71.5%. Esta es la distribución de los usuarios de celular por sexo en el 2021 para Chiapas. Ascienden a 2.7 millones de usuarios, de los cuales 1.4 millones, que representan el 52.1%, son mujeres. Y 1.3 millones de usuarios, que representan el 47.9%, son hombres. Ahora vemos la distribución de los usuarios de celular por grupos de edad. Tenemos una cantidad de 2.776.634 usuarios y observamos que nuevamente en los estratos de 18 a 24 años y de 25 a 34 años, está la mayor cantidad de usuarios, prácticamente el 20% de cada rubro, en cada estrato de edad. Estos son los usuarios del celular inteligente según su escolaridad para Chiapas. Tenemos que con una escolaridad de primaria están 767 mil usuarios, que representan el 27.6%. A nivel secundaria son 679 mil con el 24.4%. Preparatoria, 681 mil, que representan el 24.5%. Licenciatura, 516 mil, que representan el 18.6%. Posgrado, tan solo 46 mil,
que representan el 1.2%. Y estos son los principales porcentajes. Ahora revisemos a los usuarios de celular según tipo de pago. Bueno, justamente el porcentaje de que solo recarga de tiempo aire es el 23.4% en el 2021. Que solo usa paquetes de prepago, el 62.1%. Que solo usa un plan tarifario de pospago, el 72.2%. Hay un porcentaje mínimo, que es el 0.2%, que hace una recarga o paquete y también un plan tarifario. Esta es la gráfica de los usuarios de celular inteligente según el tipo de conexión móvil a internet. Pues bueno, hay un 25.7% que representan 556 mil usuarios que usan su celular inteligente, pero prácticamente sin conexión móvil a internet. Cuando están conectados a un Wi-Fi es cuando lo pueden utilizar. Y hay 1.6 millones de usuarios que representan el 74.3% con conexión móvil a internet. Estos son los usuarios de celular inteligente según tipo de aplicaciones que usa a nivel nacional en el 2021. Para mensajería instantánea, el 73.8. Para acceder a redes sociales, el 65.2%. Para acceder a contenidos de audio y video, el 56.7%. Para jugar, el 43.8%. Para adquirir bienes o servicios, el 34.3%. Para editar fotografías o videos, el 32.5%. Para tener un tránsito y una navegación asistida, el 31.9%. Para acceder a banca móvil, el 28%. Y para otras aplicaciones, el 2.8%. En Chiapas, los porcentajes están de esta manera. Para acceder a mensajería instantánea, el 86%. Para acceder a redes sociales, el 78.7%. Para acceder a contenidos de audio y video, el 65.8%. Para jugar, el 39.2%. Para tránsito y navegación asistida, 35.4%. Para editar fotografías, el 35%. Para acceder a banca móvil, 26.5%. Y para adquirir bienes o servicios, el 26.4%. Estos son usuarios de celular inteligente según su actividad económica. Y bueno, tenemos que hay 1.6 millones de usuarios económicamente activos que representan el 67% del total y 835 mil usuarios económicamente inactivos que representan el 33%. Estos son los usuarios de celular según el tipo de equipo que utilizan. Hay un 13.5%, son datos de Chiapas, perdón, con 374 mil usuarios que usan un celular común. Mientras que 86.3%, es decir, 2.4 millones de usuarios, utilizan un celular inteligente, un smartphone. Y hay 10 mil usuarios, el 0.3%, que tienen celular de ambos tipos. Estos son los usuarios de celular inteligente según su frecuencia de uso. Pues prácticamente el 2.1 millones de usuarios lo usan diariamente, es el 77.2%, al menos una vez a la semana, 370 mil usuarios, el 13.3%, una vez a la semana, 125 mil usuarios, que es el 4.5%, y con una frecuencia mucho menor, 138 mil usuarios, que es el 5.0%. Esta es la población que no dispone de telefonía celular según sus principales razones. La más importante es por falta de recursos económicos, el 56.8%. Porque no sabe utilizarlo, el 14.5%, porque no le interesa o no lo necesita, el 10.3%,
porque no le permiten usarlo el 7.5, porque no hay servicio en su localidad el 1.4%, por razones de privacidad o de seguridad el 1.1% y por discapacidad física o mental el 0.4%. Bien, ahora revisemos las estadísticas de los usuarios de computadora según sus principales usos. Para acceso a internet, 37 millones, esto es a nivel nacional, que representan el 83.8% de usuarios. Para entretenimiento, 28 millones, que son el 63.4%. Para actividades laborales, 22 millones, con el 49.2%. Para labores escolares, 20 millones, 46.5%. Como medio de capacitación, 11 millones, con el 26.8%. Y otros usos, 138 mil, que representan el 0.3%. Para Chiapas, son 780 mil usuarios que lo usan para acceso a internet y representan el 80.2%. 576 mil usuarios para el entretenimiento y representan 59.3%. 466 mil usuarios para actividades laborales, que representan el 47%. Para labores escolares, el 441 mil usuarios, que representa el 45%. Como medio de capacitación, 310 mil usuarios, que son el 31.8%. Esta es la gráfica de usuarios de computadora según los grupos de edad. De igual manera, se mantienen estos rangos. Los mayores porcentajes están en los rangos de 18 a 24 años y de 25 a 34 años, prácticamente con un 28.2% y un 20.2% del total. Estos son los usuarios de computadora según su escolaridad. En primaria tenemos 134 mil usuarios con 13.8%, secundaria 126 mil usuarios con el 13%, en la preparatoria, 271 mil usuarios con 27.9%. Licenciatura, 397 mil con el 40.8%. Y en posgrado, 44 mil con el 4.5%. Esta es la distribución de los usuarios de computadora por sexo en Chiapas. Ascienden a 972 mil, de los cuales 481 mil son mujeres y representan el 49.5% y 491 mil son hombres y representan el 50.5%. Radio. Estos son los usuarios de radio según su condición, es decir, de una población de 4.993.980, 3.4 millones de usuarios no escuchan, ¿verdad? La radio es el 68.4 y 1.5 millones de usuarios sí la escuchan. Y esto es una es algo importante porque si ustedes recuerdan hacia los años 80, 60, 50, la radio pues prácticamente la escuchaba todo el mundo, ¿no? Esto va a la baja. Estos son los usuarios de radio según principales dispositivos a sintonizar. Pues bueno, de una cantidad, ¿verdad?, de una población de 1.580.430, 893.000 lo hacen a través de un estéreo o grabadora, 371.000 a través de un radio portátil, 154.000 usuarios lo hacen a través del radio del automóvil o del transporte, 124.000 a través del teléfono celular y 38.000 usan otro dispositivo. Esta es la distribución de los usuarios de radio por sexo. La cantidad asciende a 1.580.430, de los cuales 825.000 son mujeres y representa el 52.2%. Y 756.000 son hombres y representan el 47.8%. Ahora veamos la cantidad de usuarios de radio según el tipo de contenido de programas escuchados. Pues bueno, 1.16 millones de usuarios, que representan el 73.4%, escucha noticias.
1.09 millones, que representa el 69.1%, lo hace para entretenerse. 395 mil para escuchar deportes, y eso representa el 25%. 143 mil para escuchar temas de ciencia y tecnología, es el 9.1%. 76 mil para el tema artístico, 4.8%. Y 53 mil para otros programas. Y televisión. Esta es la distribución de los usuarios de televisión abierta por sexo en Chiapas. El universo asciende a 2.763.343, de los cuales 1.4 millones son mujeres y representan el 52.9, mientras que 1.3 millones son hombres y representan el 47.1%. Estos son los usuarios de televisión abierta según condición en 2021 para Chiapas. La cantidad asciende a 4.993.980, de los cuales 2.8 millones sí vio o sí ve televisión abierta, que representa el 55.3%, y 2.2 millones ya no ven televisión, ¿verdad? 44.7. Estos son los usuarios de televisión abierta según el tipo de contenido que ven. Para noticieros, 1.9 millones de usuarios, que es prácticamente el 70%. Para películas, 1.7 millones con el 61.7%. Para telenovelas, 1.5 millones, que es el 52.8%. Deportes, 1 millón, son 37.8%. Infantiles o caricaturas, 916 mil, que representan el 33.2%. Para ver series, 666 mil, con el 24.1%. Musicales, 595 mil, que es el 21.5%. Concursos, 489 mil, que es el 17.5%. Para ver reality show, 463 mil, perdón, 16.8%. Para ver alguna revista de diferentes cortes, 453 y 6.4%. Para pues, seguir los temas de gobierno, 404 mil con el 14.6%. Para temas de ciencia y tecnología, 270 mil, que es el 9.8%. Para ver temas religiosos, 248 mil con el 9%. Y para el arte, 129 mil con el 4.7%. Muy bien, pues estos son algunos de los resultados de esta encuesta nacional de disponibilidad y uso de las tecnologías de la información en los hogares. Yo les agradezco su atención y quedo abierto a cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge. Pues bueno, vamos a leer los mensajes que tenemos, que nos dejaron a través del chat y del Facebook. Permítanme. Bueno, a través del Facebook, Octavio Ernesto Toledo Esquinca nos comenta que es un excelente tema, ¿sí? Gracias, Octavio. Jaime Alfaro felicita al CEDES por el tema que se está impartiendo el día de hoy, ¿sí? Gracias, Jaime. A través del MIT, Genaro Ezequiel nos comenta que hay jóvenes, que hay más jóvenes con celulares inteligentes, ya que lo ocupan para redes sociales. Los adultos mayores solo lo ocupan para llamar a familiares y amigos. ¿Sí? Y Lorena Tirado tiene una pregunta para educación. Ahí sí nos puede comentar algo, doctor Jorge. Sí. ¿Sí? Perdón, no entendí bien la pregunta. ¿Para educación? ¿Cuál es la pregunta? Nada más pregunta Lorena Tirado. ¿Para educación? ¿Cuál es la problemática aquí? Vimos algunas estadísticas, las voy a volver a presentar con mucho gusto, sobre la escolaridad, ¿verdad? Y también para qué lo usamos. Creo que esto nos da mucha idea de qué está pasando en el tema educativo. Y bueno, primero recordaría esta parte con los tres niveles de la brecha digital que habíamos comentado. Una es el acceso, es decir, el tener ahí la infraestructura tecnológica
para poder conectarme a internet teniendo una computadora, pero otra es para qué lo uso. Mientras que la apropiación de las tecnologías es justamente eso, el poder tener un control y una elección sobre los tipos de contenido que yo hago con las tecnologías de la información. Y entonces, por ejemplo, vemos que en internet, ¿quiénes utilizan más el internet? Pues prácticamente los adolescentes de 12 a 17 años, los jóvenes de 18 a 34, de 25 a 34, y después los adultos jóvenes, ¿no? De 35 a 44. Y esto nos da una idea de cuál es la escolaridad. Ahora veamos para qué lo utilizamos, ¿no? Pues básicamente les decía, es un primer nivel para comunicarnos, para buscar información, para redes sociales y entretenimiento, son los que tienen los porcentajes mayores. Sin embargo, si nos vamos a situaciones de facilitarnos la vida cotidiana, pues bueno, muy pocos usan el internet para pagos con tarjetas, para ventas por internet, para operaciones bancarias, ¿verdad? Y si vemos un poco la escolaridad, aquí tenemos esta, por ejemplo, son los usuarios de celular inteligente. Pues bueno, de igual manera, vemos que la mayor cantidad se encuentra en primaria, con 767 mil usuarios, que representan el 27.6%. Le sigue la secundaria y la preparatoria, con prácticamente el 24%. Licenciatura con 516 mil. Posgrado, muy pocas personas. Esto va ligado con que también el número de posgraduados es menor, ¿verdad? Pues básicamente es lo que podríamos comentar en ese sentido. No sé si responde a la pregunta. Gracias. Sí, gracias, doctor. Luego comenta Lorena que efectivamente hablaba sobre el uso del celular en la educación, pero sí ya vimos ahorita en una gráfica, usted lo menciona, ¿sí? Ya quedó claro. Muchas gracias. Bueno, también Lupita Guillén lo felicita, maestro Jorge Juárez, por su profesionalismo y dedicación, y además de ser un tema muy interesante el que nos está presentando. Muchas gracias. Jax Rox dice que considera que el aumento del uso de celulares y computadoras junto a servicios de internet fue a raíz de la pandemia. Por supuesto, esto fue un factor detonante. Y pues no solo para la educación, fue algo transversal, se movieron las cifras significativamente por edades, por grupos sociales, en la empresa, en la educación, ¿verdad? Todo el mundo le entró a las tecnologías de la información. Sí. Creo que habremos avanzado alrededor de 10 años, ¿no? Esto es lo que vamos a vivir dentro de 10 años y pues ya lo estamos viviendo. Sí, así es, efectivamente. Gracias. Jan Harbel dice, importantes datos del uso de la tecnología. Gracias por la información, gracias al ponente y al CEDES UNACH. Octavio Ernesto Toledo Esquinca nos dice, muy bien, todos muy buenos datos. Si les podrían mandar estos datos, nos podrían mandar estos datos para leerlos más detalladamente, nos comenta Octavio Ernesto. Con mucho gusto voy a dejarle aquí al CEDES la presentación en formato PDF y se distribuye a todos los usuarios, ¿verdad? O puede quedar disponible en la página del CEDES y de ahí cualquier persona bajarlo también, como ustedes gusten. Con mucho gusto. Perfecto, gracias. Genaro Ezequiel, hace la aclaración que sí se presentaron las estadísticas para educación que tienen muy bajo porcentaje, ya que se usa más para entretenimiento. Y así es como lo vimos ahí en las gráficas, ¿verdad? Bueno, Verónica de Jesús Morales Burguete nos comenta, ¿algún material para profundizar el análisis sobre los niveles de la brecha digital? Sí, pues bueno, así como un artículo en particular, yo más bien les recomendaría entrar a Google Académico, ¿verdad? Escribir brecha digital, ahí van a encontrar una serie de artículos muy, muy importantes que nos ilustran sobre este tema. Por ejemplo, uno que utilicé para justamente apoyarme a esta presentación es La brecha digital, una revisión conceptual y aportaciones metodológicas para su estudio en México, de Dulce Angélica Gómez Navarro y Raúl Arturo Alvarado López, ¿verdad? Ellos son
investigadores mexicanos que hicieron justamente una revisión muy interesante sobre estas TICs. Muy bien. Francisco Javier Cano, pues agradece a usted por tan interesante ponencia, muy clara la información, y nos comenta, quisiera preguntar si hay alguna información comparativa del uso de las tecnologías de TIC previa, durante y posterior a la pandemia. Claro, esta encuesta nacional de disponibilidad y uso de las tecnologías de la información trae una serie histórica desde el 2015. Entonces, podemos comparar cómo ha evolucionado el acceso a estas tecnologías desde el 2015, 2016, 2017, 18, 19, 20, 21. Esperaríamos los resultados hacia el tercer trimestre del 2023, del 2022, y ya nos van a dar luz de qué tanto ha impactado. Pero definitivamente sí hay estadísticas. Muy bien. Doctora, en caso de que alguien de ustedes requiera mayor información sobre la Enduti en particular, incluso a manejar los datos, pues nos pueden contactar y con mucho gusto nuestros compañeros ejecutivos de cuentas del INEGI los contactan para hacerles llegar la información, incluso hacer algún taller, alguna capacitación para la escuela, para el trabajo, para alguna empresa, y poder manejar de manera más amplia, más efectiva estos datos. Muy bien, muchísimas gracias, sí, para tomarlo en cuenta. Muy bien, Verónica de Jesús Morales Burguete, pues agradece por compartir tan interesantes reflexiones y que es un tema muy oportuno en la actualidad. Permítanme. Bueno, pues ya no hay otro comentario. Por mi parte se me hizo un tema muy interesante y lo que usted dice efectivamente es verdad. Durante la pandemia, por ejemplo, los profesores que no dominábamos las tecnologías de la información tuvimos que aprender a utilizar plataformas que lo tuvimos que ir aprendiendo de un momento a otro, porque se dio y teníamos que hacer exámenes en línea, teníamos que hacer las tareas, subir las tareas, calificarlas. El que no tenía computadora tuvo que conseguir su laptop, tuvo que comprar su compu de escritorio, fue un cambio, pero creo que sí nos sirvió. Y lo que bien dice usted, lo que iba a suceder en 10 años, en 2 años o en menos tiempo, en el primer año tuvimos que ponernos las pilas, ¿no? Y a tomar curso y actualizarnos. Y ahorita todo lo hacemos, las transferencias, compramos cosas por internet, todo. No, muy interesante el tema, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctora Minerva. Pues me parece que vamos a pasar a leer la constancia de reconocimiento, ya que no hay más preguntas. Sí, entonces, muchas gracias, doctor Jorge Omar Juárez Reyes. Me permito leer, ante quienes nos siguieron durante toda esa transmisión, la constancia de reconocimiento. La Universidad Autónoma de Chiapas, a través del Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas, otorga el presente reconocimiento a Jorge Omar Juárez Reyes por su participación como ponente de la conferencia Uso y Disponibilidad de las Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares, en el marco del Think Tank Webinar Series, impartida el 28 de abril del 2023 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por la conciencia de la necesidad de servir, doctora Andrea Mena Álvarez, coordinadora general. Pues muchísimas gracias. Gracias, doctor Jorge Omar Juárez Reyes, y a todos muchísimas gracias por su participación. Recuerden, por la conciencia de la necesidad de servir, Universidad Autónoma de Chiapas. Tengan muy buenas tardes. Se va a proyectar un video y damos por concluido el evento. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos.
licenciatura en Estadística y Sistemas de Información, 100% en línea. Sé parte del CEDES UNACH. Estudia la licenciatura en Desarrollo Municipal y Gobernabilidad en el CEDES UNACH. Estudia la licenciatura en Desarrollo Municipal y Gobernabilidad en el CEDES UNACH. Si dejaste de estudiar o estás pensando en estudiar otra licenciatura, pero no puedes por tu familia, trabajo o tus tiempos en general, el Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas de la UNACH te ofrece una opción de ser agente de cambio en tu municipio. Si dejaste de estudiar,